Puerto Rico. It's so beautiful. Well, look at that ocean. That ain't blue water. That's green water. And look at the sand. It ain't white. It's brown. And these pigs, that's what they are. They're pigs. Comida de cerro. They eat crap. This garbage, this food. Us Americans, we don't eat stuff like that. We're royalty. We eat real food. So pigs, you Puerto Ricans, squeal for me. Wah! 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 Wait, wait, wait. Enough, enough. Es de noche. Hardcore weekend. Buy them all. Slash Benetano. TFC match. Isn't it ugly as a stick of speech? Casey James, Chester Jet, tag champ, hardcore champ, every champ. We are everything. So this Saturday, bring your A game, come and get it. That's we're going to take you guys out. Squeal like pigs for me. James and Chet Jablonski, you might as well call it a good old-fashioned ass-kicking, because that's exactly what you're going to get. You want to run your mouth and tell everyone you're the champ, when we're the rightful champs. So, me and Chicago are willing to put our bodies through hell. Just imagine what we plan on doing to you two. We're coming to take back what's rightfully ours, and that's the tag team title. Sam Chicago. Esta noche, Pepín Cetero Bayamón. Alto Weekend, una semana se parece dedicada a Black Venom y a Chico Negar, sí, porque somos los dos alcohol de la IWA. Empiezo en la batalla campal buscando el título alcohol, sí. Jeff Jablonski, tú me lo robaste y voy detrás de ese título. Segundo, títulos mundiales en pareja. Ustedes se creen que son los campeones, son brutos. Lucha del DLC, ustedes no conocen el significado. Lucha DLC, alcohol. Nosotros somos los mejores dos alcohol de la IWA y vamos detrás de esos títulos porque esos títulos nos pertenecen a nosotros y esos títulos vuelven a la cintura de Las Venom y el Chicano. Y antes que nada, tengo un sueño y es ir manteniéndome. Manteniéndome como sigo haciéndolo día tras día en la IWA. ¿Sí? Y para mantenerme, los saco esta noche a ustedes dos de nuestro camino. Para el domingo que viene, Joe Don Smith, prensa, mira rápidamente el ataque, se tienen ganas, vimos ayer en Impacto Total, lo que pasó, el ataque que le dieron a Chicano, el ataque que le dieron también ahí a Slash Venom, y esta riña pica y se extiende. Y este encuentro es en su totalidad, fuera para la calle, como diría el Gran Combo, y hablando de Gran Combo, un saludo a Pollo en Levitown. Pollo, te quiero mucho, mi hermano, mira cómo rápidamente el tremendo lazo en el pecho que le está aplicando, ahí lo tiene ahora, mira cómo le está aplicando rápidamente. ¡Qué duele! La aplicó el cangrejo, esa llave es peligrosa. La plancha de parte del Chicano. Se está y ya lo había dicho el Chico Ilegal. Ustedes quieren una lucha sencilla. Si suben un nivel más, salud. Vamos a darle hardcore a ustedes. Y es lo que está haciendo. ¡Toma! Papá, ese café con Jack está bueno. Mira eso. En la cabeza de nuevo el ataque contra. Muy en breve. Mira quién está allá. Moby Dick. Me dicen que va para el crucero, papá. Y va con la maleta vacía. Estoy meliendo con la maleta vacía. Sí, porque para entrarle llena de comida. Ay, allá para señor. Acá. El tipo es enmayado. Mira cómo rápidamente sigue el ataque contra Wildfire. Casey llega en malas condiciones. Bonito, Axel. Al bonito. Toma. Que se prepare este viernes, el sábado, a una semana de Hardcore Weekend. Estamos nada más y nada menos que en la cancha de voleibol en Levittown. Oye, mira el impacto en la frente. Está sangrando ya. Se tienen ganas ya muy en breve. El video, el montaje especial. Queremos felicitar a nuestro productor Orville Collazo. Se votó con un resumen, un extracto de lo que ha sido los 5 años de Zona Caliente. El programa que llegó para quedarse. Siete meses este. Axel, la verdad que muchas cosas ocurriendo. Lucha en su totalidad. Continuamos en breve. Lucha por el campeonato mundial en parejas. Esto es lo que viene en breve, Willy. Emoción, acción. Sabio Vegas entre manos. Puerto Rico, Latinoamérica. Continúa
Zona Caliente, celebrando su quinto aniversario. Recuerda, acceso a mi página, elrudodelorrudos.com. Envíame tu email, elrudo@elrudodelorrudos.com, acruz@iwapr.net, wurbina@iwapr.net. Sabio Vega en su oficina, buscando unos papeles, hablando con Tono, unas flores. No encuentro unos papeles. ¿Qué le pasa a Sabio Vega? Yo no sé, Axel. A la verdad, mira el rostro de Wildfire Casey James. ¡Oh, papá! El impacto fue sólido. Mira cómo tiene ya el cabello. Lo tiene rojo ya del todo. El daño que le han hecho a Wildfire Casey James. Sigue el ataque del chicano. Tommy Dame, Axel. Tremendo el Tommy Dame de Chico Ilegal y de Chet DJ Jablonski. Ahí sigue el castigo. Un tremendo codazo. Lo está preparando Chet. Esto me huele a peligro. Mira la mesa. Tú lo conoces. Yo lo conozco. Trata de llevárselo. No se deja. Toma. Lo invierte el chicano. Sigue ya el castigo. Lo tiene con el palo Kendo. Papá, en el chicho de la frente. Ay, bonito que se prepare este viernes. El sábado estamos nada más y nada menos que en la cancha de voleibol en Levittown. Esta tarde Aguadilla, te llegó la hora para allá va la IWA con todos sus luchadores. Mira, no, mira, no, chicano, no. Se prepara. Acción tan cerca. Se duele. ¡Wow! Hizo la cruz, se lanzó con el mortal invertido en la mesa. En malas condiciones, Chetty y Jablonski. También el chicano se lastimó la espalda. Esto, señoras y señores, nunca lo hagan en su casa. Estos son profesionales, para eso entrenan, para eso trabajan, para eso entregan el máximo, señoras y señores. Ustedes no saben la lastimadura, los cuellos rotos, las rodillas, los codos. Oh. Estos muchachos se entregan al 100%. Al 100%, porque ustedes disfruten del mejor espectáculo de lucha libre en Puerto Rico. Sencillamente la IWA, acción tan cerca que duele. Regresamos en breve y el título mundial en juego. Y mira cómo sigue el castigo contra el chicano. Rápidamente lo tiene Wildfire Casey James. Willie ha botado mucha sangre, ha sangrado bastante. No seas chistoso, mira la condición que está Wildfire Casey James. Señores y señores, ya por aquí están llegando todos los compañeros. Llegó Orville, llegó también por aquí Nathalie, llegó también Melanie, el Bravo. Melanie está por ahí, un beso para ti. Bueno, Willie, tenemos casa llena. Ay, no, de nuevo. Se dieron. Moody. En el pasillo, papá. No cambia, no cambia. Por eso trajo el zafacón. Mira el ataque como sigue contra Slash Baron en la cabeza. Esto, señoras y señores, pique se extiende. Esta gente se han dado con todo. La riña, el ataque en los camerinos. Mira ahora con la tabla de planchar en la espalda y con la tapa de dron en la frente. Axel, no es para menos. Lo había dicho Chicano. Estos dos ya no se respetan, Axel. Los luchadores, a la verdad, los muchachitos, ¿viste? Oye. Tienen ganas. Tienen ganas, no es para menos. Ha hecho de todo, che. Jablonski, pero eso no lo aplaudimos. El golpe enorme con la pancha de Doña Plancha. Y recuerden, en el encuentro de lucha libre, nadie se puede meter con un luchador. Así que mira, sigue el encuentro rápidamente. El tremendo ataque en la frente, señoras y señores, contra Chet y Jablonski. El ataque sigue. Will Urbina, mira, se repaló con la propia sangre de Wildfire Casey Jane. El chicano sigue con el ataque. Prepárate hoy, Aguadilla, la número uno. Y se acerca el Hardcore Weekend. 18, 19, 20 y 21. Ya lo dijo yo, dijo los pueblos, que se prepare Calle y Manatí, Bayamón y San Sebastián. Mira cómo sigue el ataque. Vemos a un Slash Venom decidido. Mira la mesa rota cuando se lanzó el chicano con ese mortal invertido. Bueno, y falta todavía mucha acción. Este encuentro, como lo dije, es en su totalidad. Y esta tarde en Aguadilla, las luchas están súper emocionantes. Axel, la verdad que hay que estar ahí presente esta tarde, porque Ricky Banderas, Slash Venom y el chicano, y todos vimos ayer en impacto total lo que ocurrió en los camerinos. Se enfrentan a Rey González, Wildfire, Casey, Jen y Chet Jablonski. Estos caballeros que están dando el máximo aquí en una lucha ordenada por Sabio Vega. Shane se enfrenta al Buffalo Bison en choque de titanes. Apolo se enfrenta a Coxen. No, el hombre esta de goma. Esta es la emoción que se vive semana a semana en la IWA. Acción tan cerca. Se duele. Buscó el impulso con la silla. El codazo desde la tercera cuerda. ¿Viste lo de Minisabio, el chisme con todo eso, bueno, chaparro? Le escribieron chota en la frente, lo pintaron. Ah, eso te causa risa, ¿verdad? Ay, mamá. Esta tarde en Aguadilla, ahora sí, el León Apolo se enfrenta al Buffalo Bison. Y todos vimos ayer lo que ocurrió. El chicano y Slash Venom contra Rey González y Casey James. Una lucha que yo no me quiero perder. Dieron luchas emocionantes por el campeonato hardcore. El Mesías Ricky Banderas contra Chet DJ Jablonski. Señoras y señores, ahí todo puede pasar. Mira cómo sigue el ataque, el tremendo. Mira, le dio un foul ahí. Oye, esto tú no lo ves, ¿verdad? Cuando le dan foul a Wildfire Casey James, ¿verdad? Dilo.
No lo vi, ¿verdad? No. Ay, Dios mío, qué bendigo. Mira cómo rápidamente, en malas condiciones. No, Axel, está peligro. Buscando la altura. El carro de compras, Axel, es peligro, chicano, no. Mira esto. ¡Ay, Dios mío! Cayó sólido. Mira cómo se toca la espalda con el impacto, Willy. Diablo, esto fue un ataque. Mira, la suplex. Willy, esta lucha es 5 años de zona caliente. Lo que es la lucha libre, lo que es el entretenimiento número uno deportivo en Puerto Rico, la que te llena siempre los estadios y las canchas los 12 meses del mes, papá. ¿Qué baloncesto? ¿Qué voleibol? Del año, Axel. Del año, es que estoy nervioso. Estoy ya, este Jack me tiene mal. ¿Qué voleibol? ¿Qué baloncesto? ¿Qué pelota? ¡Toma! ¿Cuál es el deporte número uno? La IWA, papá, en todo Puerto Rico. Eso lo sabe. Bueno, sabemos nosotros y lo saben ellos también. Ahí rápidamente están ahora incorporando al chicano que ha caído mal luego del impacto que recibió. Mira cómo lo tienen en la esquina, se trata de incorporar. Se lastimó seriamente, Axel, se lastimó seriamente el área de la espalda baja, el área de la cintura. Ahí está Chet DJ Jablonski tirando. ¡Toma! ¡Wow! Oye, lo recibió con la bota en la cara. Entra ahora Slash, tiene ahí la guillotina de cuello contra Wildfire, Kelsey James. La patada al estilo ilegal. Hacemos una pausa y esto continúa en zona caliente. Sí. Impacto total la próxima semana a horas de Levitown. Mira cómo sigue el ataque, atacando a ambos luchadores. ¡Toma! Le están dando con todo, están repartiendo leña. Tremendo marronazo en la cara. ¡Saoko! Al estilo Barre Campo que le ha dado ahí a Slash Venom, a Chet Jablonski. Lo están preparando. ¡Ojo! Chocan pecho con pecho, señoras y señores. Cayó Chet, se queda Wildfire, Kelsey Jane ensangrentado. El derechazo, la patada contra Chet. Y esto me huele a peligro. Esto me huele sencillamente a que los muchachos tienen el control de la lucha. Se prepara. ¡No! Me equivoqué, lo enterró Junior Vázquez el conteo. 1-2, entró Slash Venom a rescate. Señoras y señores, el tremendo castigo que le dieron ahí. El video, Axel, el video. Ya muy en breve el emocionante, montaje. Emocionante, el video sencillamente espectacular. Falló, mira, lo tiene ahora. Doble Nelson aplicada, lo está velando ahora, lo aguanta. ¡Toma! Se quita, castigó a su compañero, no lo puede creer. Lo mira ahora, patada voladora en la caja del pecho. Lo mira ahora. ¡Para afuera, para la calle! Tremendo lazo de parte de Slash Venom. Mira, se ha quitado la bota. La bota, Axel. Lo esquiva. ¡Toma! La patada. La patada. Lo tiene ahora ensangrentado. El momento de la acción. Tiene la bota ahora Slash Venom. El momento se aproxima. Yo creo que esto es todo. ¡Toma! El golpe tremendo. El chicano buscando espacio. Cuerdas, altura, acción tan cerca. ¡Qué duele! El mortal. Lo tiene ahora para conteo. Una, dos, tres. De esta manera. De esta manera se llevan los títulos. Habla ahora, nuevos campeones mundiales de la IWA en la figura del chico ilegal de Slash Venom. Eso ocurrió el pasado sábado. Todos vimos lo que ocurrió en Vega Alta, lo que vimos ayer, la forma en que se robaron los campeonatos. Chet DJ Jablonski, Casey James, la comenzaron. Vampiro, Ricky Bandera, pero el trabajo ya está hecho, Will Urbina. Mira cómo quedó ahí ensangrentado Wildfire, Casey James. La artillería pesada, la tigresa, todo puede suceder. Producido por Orville Collazo, de los 5 años de zona caliente para ti. Aguadilla, Puerto prepárate, Rico. Prepárate bonito, prepárate la próxima semana, sábado, Levitown. IWA.